la atención este documental que se ha publicado en Netflix. No es necesariamente darle publicidad a Netflix, es hablar de este caso. Duda razonable, historia de dos secuestros, se acaba de estrenar. Es este documental en Netflix, pero que tiene un impacto en nuestra vida. Es un caso que es importante porque pues está buscando que estos presuntos culpables salgan de prisión, como lo hemos estado proponiendo y planteando en otros casos. Me llama mucho la atención este caso, le decía, de este documental que también se estrena en Netflix, Presunto Culpable. Juan Luis, Héctor y Gonzalo se están jugando la vida. Fueron sentenciados a 50 años de prisión. Ya solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede liberarlos, pero para hacerlo la Corte tendrá que crear una nueva forma de hacer justicia. Hasta en el periódico Reforma, como lo veía en pantalla, ha aparecido este caso. Mire, para darle contexto, en 2015, Juan Luis, Héctor y Gonzalo fueron falsamente acusados de intentar secuestrar a un señor. El Tribunal de Apelación, en lugar de protegerlos, les elevó la pena de 3 a 50 años de cárcel. En 2020 solicitaron el amparo y protección de la justicia federal. En 2021, Netflix publicó su historia en esta miniserie documental Duda Razonable. En 2022, la Suprema Corte de Justicia trajo su caso. Bueno, pues la Corte publicó un proyecto de sentencia donde el ministro Ortiz Mena propone liberarlos. El proyecto necesitaría los votos de la mayoría para que puedan recuperar su libertad. Es la historia que, insisto, hasta el periódico Reforma ha publicado, y eso ya es mucho que decir. 7 años han trabajado en este caso diferentes personajes, y para hablar precisamente de esto, le agradezco a Roberto Hernández, director de Presunto Culpable, que se estrenó en Cinépolis en el 2011, y Duda Razonable en Netflix en el 2021, que nos acompañe para hablar sin censura, porque si desde los medios no hablamos de estos casos, ¿qué sigue? ¿El olvido? ¿Hasta cuándo? Nunca más el olvido, nunca más el silencio. Y le agradezco mucho a Roberto Hernández que nos acompañe. Roberto, gracias por acompañarnos y por hablar sin censura. Hola, ¿qué tal, Vicente? Gracias por este espacio. ¿Lo digo bien? Nunca más el silencio, nunca más el olvido. Porque hay muchos presuntos culpables. Aquí hemos reportado casos, afortunadamente, por ejemplo, recuerdo el de Ana Georgina, 13 años en la cárcel por un amparo, hoy se encuentra libre, pero no está determinada su inocencia todavía. Está el caso de Israel Vallarta, con todos los recovecos que hemos reportado aquí en Sin Censura, pero estos casos tienen que también seguir siendo señalados y tenemos que seguir poniendo el dedo en la llaga, Roberto. Así es, así lo creo. Y este caso me parece que lo has resumido perfectamente bien. Tiene ya 7 años trabado o atorado en las entrañas del sistema de justicia penal, ¿no? Son Juan Luis, que se ve ahí al fondo en mi pantalla, Héctor, y me hago un lado para que aparezca también Gonzalo, y ahí está Darwin. Fueron acusados falsamente de intentar secuestrar a un señor. Luego, como a las 48 horas, los liberaron y los acusaron de haber secuestrado a una señora. Los absolvieron de eso y luego los volvieron a acusar de intentar secuestrar al señor. En fin, es un embrollo que está contado en la serie de Netflix, y que se estrenó esta serie, pues ya casi, ya tiene más de un año. Se estrenó en noviembre del 2021. Pero le llamó la atención este caso al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y le propuso al Pleno de la Corte pues atraer el caso y decidirlo. El caso le correspondería normalmente resolverlo a un tribunal colegiado, y en este caso es un tribunal colegiado en Tabasco el que lo habría resuelto. Pero bueno, lo atrae la Corte y pues lo han masticado muy bien,
y acaban de publicar un proyecto de decisión que, como has narrado, pues necesita el voto de la mayoría del pleno de la Corte para volverse una realidad. Y el proyecto es muy, muy fuerte, muy, muy duro. Y me parece que pues, el ministro Ortiz Mena ha hecho un planteamiento y un regaño, diría yo, incluso, fuertísimo a todas las autoridades que intervinieron en este asunto. Entonces, me parece que es un proyecto que debería de darte gusto, dado lo que has reportado a lo largo de tu carrera.